Tema Negreira. Atención. Por fin descubrimos cómo Negreira sobornaba a los árbitros. Atención a la información. No va a dejar a nadie indiferente. Al final del vídeo, quiero saber vuestra opinión. Muy grave. Muy grave, señores. Juzguen ustedes mismos. El mayor escándalo del fútbol español. A mí el señor Plaza, en alguna ocasión, más de una, pues cuando le arbitraba al Madrid, pues me han llamado a mi domicilio, a mí, esto para decirme, hombre, pues tenemos confianza contigo, te hemos dado este partido, no me ha dicho, oye, vete a favor de mi internet, jamás, no es tonto, señor Plaza, pero con eso, pues, alguien entenderá. ¿Ganó el Real Madrid con la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid? Nada, nada. ¿Cuánto dinero ganó el club en esta operación de recalificación de los terrenos? Creo que más de lo que se reconoce, pero el Real Madrid ha reconocido ante la asamblea de sus socios que 500 millones de euros. ¿Por qué era tan importante para el Real Madrid esa operación? Realmente era para pagar deudas. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Deudas de contratos de deportistas, pues que se pagaba un dineral. Fue una persona que cayó en el lujo desmedido. Esa facilidad a la hora de gastar solo se hace cuando el dinero no es tuyo. ¿Para fichar a Bale, ustedes han tenido que pedir algún crédito? No. No, no ha hecho falta. No. Esto sí que hizo falta en el año 2009 para fichar a Cristiano Ronaldo. Sí, efectivamente. Ustedes pidieron un crédito precisamente a Caja Madrid, cuando en Caja Madrid estaba el señor Miguel Blesa. Coincide que este momento en el que a usted Caja Madrid le daba un crédito para fichar a Cristiano Ronaldo, era un momento en el que el grifo del crédito estaba cerrado en este país. No. Pero, ¿cómo un inspector de Hacienda de provincias pasa a matar hipopótamos en Tanzania, conducir Ferraris y viajar en yate? En su historia hay una persona clave. Gracias a ti. Un hombre que se permite dar a Miguel Blesa un cachetito en público. Por eso, cuando Aznar casa a su hija en el Escorial, ahí está Blesa. Gracias a ti. Y cuando bautiza a su primer nieto, ahí está Blesa. Los Aznar y los Blesa comparten descansillo en Logroño en 1978. 18 años después, llegan las consecuencias. En 1996, el líder del PP aterriza en la Moncloa y su amigo se convierte en presidente de Caja Madrid. Y fui a ver a Aznar y me dice con toda su cara dura, el señorito del bigote y de la prepotencia, hay que ayudar al Madrid. Digo, ¿cómo que hay que ayudar al Madrid? Real Madrid.
Campari es el mayor pelotazo inmobiliario de este país. El escándalo de las Torres es el mayor escándalo de la democracia. Yo fui a ver a Aznar. Y yo fui a ver a Aznar porque yo era el responsable de Antena 3 Televisión y Onda Cero. Yo en Antena 3 Televisión había puesto a un jefe de deportes. Un día me llama a las 3 menos 10 porque había habido una manifestación en el barrio del Pilar contra las Torres. Y Ernesto Sáez de Buruaga, de triste recuerdo, para el periodismo independiente y libre, en la escaleta, 10 minutos antes, quita esa manifestación. Y dice, esto ya se ha acabado. Y fui a ver a Aznar. Y me dice con toda su cara dura, el señorito del bigote y de la prepotencia, hay que ayudar al Madrid. Digo, ¿cómo que hay que ayudar al Madrid? Tú puedes ser del Madrid como yo soy del Madrid, pero yo soy del Madrid cuando deje de ser periodista. Si tú ayudas al Madrid, tendrás que ayudar al Oviedo y al Valencia. Ahí me di cuenta que la liazón Florentino Aznar era hasta el punto. Mi nombre es el Ferri. Me da una sorpresa el Grupo Prisa. Yo le saco del Grupo Prisa porque odio al Grupo Prisa. Yo me llevo la hostia del Grupo Prisa también por él. Pero bueno, Ferreras es un gran profesional, sobre todo lo que es un tío honrado, profesional bueno, que honesto, que no quiere tal, lo hace, trata bien a todo el mundo. Ah, no, estos son unos sectarios de la hostia del Grupo Prisa, ¿no? Aparte que no los odio, vamos, ¿no? Y dices a Ferrer, oye, mira, esto le viene para esto, porque esto le puede poner a Fabrián, porque tampoco debe hacerlo así. Bueno, pues está él, Contreras, este Roure, todos los que han trabajado, pero Luis Fernández en la 1. Los de Prisa son como son, sí, como Ferrer, son unos hijos de puta, pero no ahora, cuando ellos estaban también, quiero decirte, son desde que nacieron, ¿no? Entonces, ahora ellos son víctimas, y entonces están como resentidos y, bueno, los quieren matar, es que los quieren matar. La gran falacia que se está instalando en la opinión pública, porque Enrique Negreira no tenía poder ni ascendencia sobre los árbitros, no tenía, es que no tenía ninguna, y ahora ha salido, y ahora, por desgracia, ha salido, porque unos escriben comunicados, y yo fui muy duro con el comunicado del Real Madrid, y otros, en vez de usar comunicados, usan su televisión, como es el Real Madrid Televisión, en un reportaje sobre Clos Gómez, que es indigno. Indigno de un club que se dice el mejor club del mundo. Ese reportaje que ha salido sobre Clos Gómez es rastrero, es indecente. Y te voy a decir más. Por Clos Gómez yo pongo la mano en el fuego. Por el cacho ese reportaje no. ¿Sabes por qué? Porque el cacho ese reportaje es un vendido a su jefe. Clos Gómez es una persona íntegra que se ha equivocado 1000, 2000, 5000 veces en contra y a favor del Real Madrid, y solo han sacado sus errores. Y justo han sacado sus errores cuando Fiscalía presenta la demanda. Lo que ha hecho hoy el Real Madrid de televisión es rastrero. Y todo eso lo permite su presidente, porque es su televisión. Y tu Rayo González. A toma por culo. A toma por culo.